Like every month you give something, but three or four times during a year you buy something for them, and he's asking you if you want to be his sponsor, that we call him madrina. Okay, so ella dijo que sí quiere ser tu madrina, va a ser tu madrina. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. So nosotros le vamos a decir cuando vendamos para que ella te pueda dar algunas cosas como su madrina. Ok, ¿y cómo se llama tu madrina? Elizabeth. Ok, Elizabeth. Qué bueno, hijito. Te quiero mucho, ¿eh? Gracias. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Gracias. She's 12? Of course, he looks like 10. Yeah. No, si mañana voy a buscarlo, niño. So, let's see. If you accept that, it means that maybe 3 or 4 times a year, you need to buy something for him. And like a gift for Christmas, like once a year. We bought their uniforms. Yeah, I bought Mara's uniform. Yeah, for the whole year. So it's like $10, $15. And every time that we come, we spend like $5. Yeah, and, some small gifts, yeah, small presents. Every time that we come, we just try to give them small presents. Yeah. Or sometimes we help with notebooks and pencils, erasers for them. So that is the only thing that you need to do. Yeah. So we can be in contact with you, and what you can do is that we'll try to find out how it works. Yeah. Y por eso vamos a tomar una fotografía. Did you take a picture? Because I can give him a picture so he can remember every time. Y te vamos a dejar una fotografía de ella y ella te va a estar enviando las cosas que los padrinos traemos. Cuando tenemos programa de padrinos, ella va a enviarte las cosas. Y pero ya sabes que a lo mejor no la vas a ver porque ella vive en los Estados Unidos. Entonces tú le puedes decir que ya sabes que vive en Estados Unidos y que de todas maneras, gracias por eso. Ella va a ser tu madrina. ¿Ok? Tú puedes decir. Gracias. Bravo, bravo. Gracias, hijito. Cuídese mucho, ¿eh? Por aquí. Adiós, mi papito lindo. ¿Ok? Cuídeseme mucho, ¿eh? Lupita, Lupita. Y la mamá que se.